ya están en Cine Secuencias. Una producción de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Mexicano de Cinematografía. Con este programa finalizamos nuestra reseña sobre el primer festival de cine realizado en territorio zapatista. Con el nombre de Puita Kuxlehaltik en Tzotzil. Caracol de nuestra vida en español. Que se celebró en el Caracol de Oventic, Chiapas. Donde acudieron personalidades de la cinematografía nacional para ver buenas películas. Intercambiar experiencias con las y los zapatistas. Y escuchar las palabras del subcomandante Galeano. En un festival no competitivo como El Caracol de Nuestra Vida, una de sus actividades colaborativas fue el encuentro realizado entre los tercios compas zapatistas y el grupo de cineastas y colectivos de varias regiones y países invitados a presentar sus películas. Pero sí, que se entienda. Ustedes, sobre todo ustedes, lo van a platicar. Adueñarse de los medios o de contar historias también tiene que ver con inventarse maneras de hacerlo. Nosotros somos un equipo de compañeros y compañeras que nos llamamos tercios compas. En definición, la palabra tercios es porque hay medios de comunicación, entonces nosotros no somos medios, somos tercios. Todo este grupo de compañeros y compañeras pertenecemos a los cinco caracoles. Hay tercios compas de las cinco zonas entre compañeros y compañeras. Entonces el trabajo que hacemos nosotros pues es filmar, hacer documentales, videos de reportajes, eventos de nuestra lucha, como el que hay ahora. Igual lo filmamos, hacemos los documentales porque no todos los compañeros y compañeras de los cinco caracoles pueden venir a estos eventos. Entonces hacemos un pequeño documental o reportaje para llevarnos a las comunidades y proyectarlos allá y archivar todo ese historial. Es un poco de lo que nosotros hacemos. Y videos como este, que es lo que ya presentamos. Hay varias cosas que hemos ido logrando desde el 94 hasta hoy en día. Nuestra educación ha sido muy difícil desde un principio, cuando se empezaron a formar la educación dentro de nuestra autonomía. La salud es muy importante para nosotros. Esos promotores de salud, ellos son las que se prepararon para que ellos les enseñen a los que vienen atrás. Y así lo estamos manejando hasta ahorita con nuestras clínicas autónomas. Ahora los hermanos partidistas ya no van a las ciudades o a los hospitales del mal sistema capitalista. Ahora lo que ellos hacen ya es ir, pedir consulta en nuestras clínicas. Pues no sé cuántos somos, no importa, pero sí somos... Dos tercios, como 100. ¿Cien? Nosotros somos unos 50. ¡Ganamos! Muchas cosas así, eso estamos imaginando, pues, para dónde, ¿no? Lo que nos está obligando es la autonomía que tenemos, porque nos autogobernamos, pues, ¿no? Entonces ahí donde vino, hay que invitar a los que saben de esto. Así que compas, cualquier duda, pregunta que tengan, a ver si se les resuelve.
Bueno, mi nombre es Juan Samuel, vengo de la Marabunta Filmadora, de acá de Sonora, de territorio yaqui. Yo vengo de Oaxaca, soy tonatiuh de un colectivo que se llama Ojo de Agua Comunicación. Nosotros empezamos hace como 20 años, más de 20 años, a colaborar con comunidades de Oaxaca. Yo trabajo en el Faro Aragón, además de hablar de temáticas de la periferia de la Ciudad de México, también une colectividades que quieren producir y les damos las herramientas para que se produzcan. Mi nombre es Andrea, yo hago algo que se llama prácticas narrativas, que sirve para hacer preguntas. ¿Cuáles de nuestras historias no hemos contado? ¿Cuántas horas debe de durar un video documental? Hace rato medio escuché que dijeron que también ustedes tienen una pregunta hacia nosotros. Ah, muchas. Entonces, ¿por qué no lo redactan? Lo pensamos en colectivo. ¿Cómo se organizan? Y después le pensamos también. Es cómo hacer también videos y cine en colectivo, tomando decisiones en colectivo. Compañeras, compañeros, esa pregunta pues no la podemos formular bien. Pero nuestra idea es que si necesitamos una escena en la mañana, se tiene que grabar en la mañana. Esa es nuestra pregunta. Ajá. El tiempo narrativo es cómo contamos las cosas. ¿Cuántas páginas tiene un libro? Que no haya corte tan frecuente. Cada historia es distinta y requiere estrategias diferentes. Compañeros, compañeras, creo que ya llegó el horario y pues nos vamos a retirar. Muchas gracias a todos y a todas que nos resolvieron nuestras dudas, algunas. Más que nada, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Yo había escuchado de la intención o de la planeación de un festival de cine con los zapatistas. Y dije, sería increíble, y cuando me llegó la invitación, pues no lo dudé, ¿no?, ni un momento. Fueron tres acosos, en realidad, escritos por el Subgaleano. Y el primero, como que hablaba un poco de invitar a mirar, ¿no?, a mirar, mirarnos, y de ir a un lugar que la idea es compartir miradas, y eso creo que es como el sentido de esto que acabo de vivir hoy con la proyección de la película. How are you, papá? I'm good. Why are you crying? You know, I heard everything. Ese juicio que yo tenía de se va a entender, no se va a entender, al final está ahí, se entiende, se siente, va más allá de lenguaje, y creo que es justo el lenguaje cinematográfico, pues, ¿no?, las imágenes. Es la primera vez que vengo a Chiapas. Hoy llego a Oventic, llevo un día aquí. Fue impresionante, la verdad, porque esperaba un lugar quizás un poco más pequeño, poca gente, y cuando llegué me bajé de la camioneta y vi que es un lugar grande a lo que yo me imaginaba. Fue una sensación de, pues, que impone el lugar y ver a tanta gente, pero es emocionante poder estar aquí. Me pienso quedar 2 días y me quedo a dormir aquí. Quiero conocer bien el lugar y el trato con la gente. Es hasta el principio, pues, no he podido convivir muy bien con ellos, pero espero poderlo hacer. Es importante que mi película, que trata también de un pueblo originario mixteco, sea proyectada en estos espacios. Para mí es algo fundamental. Me llena de mucha alegría que llegue a un espacio como este. Bueno, en mi caso yo hago cine documental muy contemplativo, muy observacional. Filmo mucho a través de la observación de las acciones de los personajes. La directora Marta Ferrer fue otra de las invitadas al Festival de Oventic para proyectar su largometraje A morir a los desiertos. Voy a dejar estos vicios por tu amor.
esquina con unas peliculitas contrarias a cómo entrar. Es como el amor, entra con facilidad, a veces sin darte cuenta, pues ya estás prendido, ¿verdad? Ese amor se rompe, pues también deja como la espina, deja esa dolencia. Está bueno esto. Es una historia sin fin. Dos de los actores más populares entre las comunidades zapatistas son Diego Luna y Gael García Bernal, quienes hicieron una buena dupla en Rudo y Cursi, bajo la dirección de Carlos Cuarón. La cinta se proyectó con sala llena durante el Festival Caracol de Nuestra Vida en Oventic, Chiapas. Esta persona también es muy conocida y desconocida aquí en las montañas del sureste mexicano. Se le conoce por su trabajo, no por quién es. Y es el que inmediatamente ni consultó su agenda ni nada cuando le dijeron, dijo voy, Carlos Cuarón. Todos los trabajos que hay en el cine, el de la actuación es el más difícil porque luego pierde uno el nombre. Esta persona que le vamos a entregar nuestros respetos y nuestro chantaje, además de su claqueta, no lo conocen en los pueblos por su nombre, sino por su pecado, por su crimen del padre Amaro. Voy a pedir a Gael García Bernal que pase. Gracias a Gael García Bernal. A ver la foto. Fuerte, muy fuerte. Listo. Ah, sí. Salida. Todos los tercios. Una, dos, tres. Soy náufrago migrante en el mar Mediterráneo, soy la que limpia los baños, el que pepena tu basura, soy cantante de protesta bajo esta dictadura. El director Kisa Terrazas fue invitado por el festival para presentar Bayoneta, su película más reciente. Estamos en el Caracol de Oventic y ahí está mi querido amigo. ¿Por qué me quieres que me traiga? Dejarse a ver, porque quiero quería, que le hagas promoción a mi película. Ah, yo solo te quería distraer. Ok. Nada. Sí. Hace unos meses, cuando hubo otro encuentro convocado por el EZLN que incluyó una serie de películas, entre ellas estaba una película mía que se llama Somos Lengua, y a partir de ahí, como que un poco surgió la idea de ellos de hacer un festival, y aquí estamos. Yo estuve aquí en el año de 1996, en el Encuentro Intergaláctico, o como se llamaba, digamos, nombre formal, Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo. Pues a mí me trae muchos recuerdos de mi despertar político a este lugar. Pues sin duda es muy, 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 muy especial traer esta película que de alguna manera habla de la enajenación cultural, de las diferencias culturales, pero al mismo tiempo creo que trata de hacer un diálogo entre culturas. Creo que eso, presentarlo aquí, dado que es uno de los grandes temas que ha puesto el EZLN en la agenda, y esto nos habla de el diálogo cultural, el respeto a la autonomía, la posibilidad de autogestión y de autonomía, etcétera, etcétera, es algo como que creo que de alguna manera sigue siendo el futuro de las luchas. ¿Qué tienen aquí de comer? Otro invitado al Festival de Oventic fue Alberto Arnaut, quien presentó su documental Hasta los dientes.
Hasta los dientes cuenta la historia de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey que fueron brutalmente asesinados por el ejército en 2010. Se iba mi carro y en eso empiezas a escuchar la balacera. En su momento se dijo que los muchachos eran sicarios y que iban armados hasta los dientes. ¿Fue un error? No. Todavía no puedo procesar la experiencia de haber mostrado la película aquí. Todavía no sé bien qué pensar. Estoy tratando de interpretar el silencio de los compas viendo la película. Estoy tratando de imaginarme qué pasó por su mente en cada una de las secuencias. He visto mi película con público ya varias veces, decenas de veces quizá, y tengo como muy claro dónde la gente ríe, dónde se encabrona, dónde tiene determinadas reacciones, dónde llora. Y esas reacciones no se parecen a las que hubo aquí en esta proyección. En esta época, con Felipe Calderón, nos comentaron que teníamos que estar del lado de los militares. Tratar de estar interpretando los silencios, los ruidos, los cuchicheos de esta sala, además entre personas cuya lengua me es totalmente desconocida, entonces se me hizo una experiencia como muy ruda, muy fuerte, como muy confrontativa contra mí, contra mi trabajo, pero a la vez muy interesante. Supongo que en varios días no podré interpretarla o llegar a una conclusión sobre lo que acaba de suceder, pero por el momento estoy como eso, como la expectativa de tratar de ver qué sucede después con la película en estos espacios, en este ambiente. Ojalá en el futuro podamos lograr un diálogo que tendrá esta condición un tanto diferida, o sea, que primero las comunidades entren en contacto con estas películas, muchas de ellas muy novedosas porque tratan de realidades que no les son tan familiares, y a partir de eso se pueda dar ya después un diálogo más cercano. Yo creo que eso es una asignatura pendiente, pero los festivales existen para eso. Estamos ante un proceso antropológico de conocimiento. Yo creo que es algo muy importante y también nosotros tenemos que aprender a discutir de otra manera y a escuchar sobre todo de otra manera. En la primera edición del Festival Caracol de Nuestra Vida, o Puita Kuchlehaltik en Tzotzil, la presencia de actores y actrices fue muy apreciada. Y muy bien correspondida con la entrega de diversos reconocimientos por parte del festival. Esta dicotomía o este mundo tan sencillo entre lo bueno y lo malo se rompe con una película de Luis Estrada, El Infierno. Todos, o sea, ya hicimos una encuesta, una consulta, ahora que están de moda, están esperando que venga Joaquín Cosío, pero nadie sabe quién es Joaquín Cosío. Y ahí escuché yo la primera definición que rompía con eso de parte de un insurgente que decía que el cochiloco era el malo bueno. Era el malo porque era narco, pero era bueno porque apoyó al Beni contra los malditos malos gobiernos. Ya llegó porque lloraba. ¡Qué huele, mi gordo mata! Pues, ¿cómo está? Ya no soy el gordo mata, mi Benny. Ahora soy el cochiloco, ¿está claro? Y el actor más esperado en las montañas del sureste mexicano, Joaquín Cosío. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.
Creo que aquí el gran protagonista es la comunidad, y a la comunidad se le ha abierto otras ventanas. Han visto en, o van a ver en 10 días, el cine que quizás no han visto en 100 años. Y ahí hay una apuesta, que me parece que como toda apuesta, no se sabe cuál es el éxito de la apuesta. Lo que se sabe es que nadie puede salir indiferente de leer un libro, de ver una película, de ver... Y con este relativo aislamiento, esto ha sido un encuentro que va a generar nuevas realidades. Y estará muy bonito ver cuáles son ellas. A mí me tocó heredar las tareas del finado subjugante Sergente Marcos. Y estuve investigando las historias y los personajes que aparecen en sus relatos, porque sus últimos días, los últimos momentos que estuvo vivo, él insistía que el único personaje de todas sus historias era él, que todo lo demás era real. Alguna vez le preguntaron al Sub Marcos por qué contaba esos cuentos, y él decía: es que así son, pero no me lo van a creer, que esa es la realidad, entonces tengo que ponerlo como si fuera cuento. Entonces encontré que todo era cierto, pero nunca encontré al escarabajo llamado Dorito. Y yo siempre había sospechado, hasta esto que les voy a contar, que era solo una invención literaria, que era este personaje tragicómico que había sido creado por el subcomandante Sargento Marcos en alguna de esas fiebres de las enfermedades que le daban en las montañas en esa época, y que probablemente con 40 de temperatura dijo: ah, pues un escarabajo que sea caballero andante. Pero hace algunas madrugadas, hace unas cuantas lunas, estuve revisando el baúl de los recuerdos que me heredó y encontré una lata de sardinas. Estaba envuelta en papel ajado y con manchas de tabaco y humedad. Ahí había un papel que lo estaba envolviendo la lata de sardinas. El finado Sub Marcos había escrito con su torpe letra de infante de preescolar lo siguiente: película de Dorito. Dijo que la pusiera en una lata de sardinas para que cuando se encontrara se dijera que había permanecido enlatada por muchos años. Ya sabrás cuándo exhibirla. Yo miré la fecha medio emborronada en una esquina de la hoja de papel y decía: noviembre de 1988. Que la lata estaba sin tapa y cubierta de óxido. Dentro, en una bolsa de plástico, mordisqueada por hormigas, una solitaria hoja de papel estaba doblada con una dedicación que estoy seguro no era del difunto, que era bastante torpe con las manos y los pies. El alijo se hallaba cuidadosamente plegado. Con el mismo cuidado lo fui desdoblando, temiendo que fuera a romperse. Por fin pude extender la hoja y leer lo que contenía. El encabezado rezaba: películas para leer presentan. Luego, lo que supongo es el título de este filme peculiar: La 69ª Ley de la Dialéctica. Después de una larga lista de créditos que se pueden resumir en que todo era de Don Dolorito de la Lacandona, y cuando digo todo es todo, incluso en los agradecimientos el escarabajo esquizofrénico se agradecía a sí mismo. Casi por acabarse la hoja estaba lo que supongo era la película para leer. En una sola frase sentenciaba: todo es imposible en la víspera. Gracias, buenas noches. Thank you.